cuerpo de fuego. Tus sueños están sin dueño, hoy buscan ternura. Te quiero con todo el alma y pienso qué haría yo sin ti. Oh, oh, oh. Bésame despacio, palma a palma la piel. Disfrutemos juntos, ven a mí. Ocultos deseos acercan mi barca al puerto de tus encantos, con brisa de besos. Te quiero con todo el alma y pienso qué haría yo sin ti. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Oh, 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 oh. Bésame despacio, palma a palma la piel. Disfrutemos juntos, ven a mí. Tu vida y tu cuerpo me entregas sin miedo. No creas que esto es un juego. No creas que esto es un juego. Es algo, fíjate, más serio. Te quiero con todo el alma y pienso qué haría yo sin ti. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Bésame despacio, muy despacito. Disfrutemos juntos, ven a mí. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Los Mejores Imitadores. No quiero comenzar este programa, no sin antes agradecer a todos nuestros seguidores. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de conocer a un gran imitador. Él es abogado de profesión, ha sido galardonado por el Círculo de Periodistas de México por sus 42 años de artista, ha participado en Yo Soy y Yo Soy Grandes Batallas. Recibamos con un fuerte aplauso a Óscar Valdivia, imitador de Manolo Otero. ¡Aplauso para él! ¡Bravo! Hola, hola. ¿Qué tal, Regalita? Muchas gracias por tu invitación a este programa Los Mejores Imitadores. Me siento halagado por ello. Yo sé que me falta mucho para llegar a la imitación perfecta de Manolo, él es inimitable, pero le hacemos el tributo, que es lo principal, y muchas gracias por tu invitación. Muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación, y te sale muy bien la imitación de Manolo Otero, y cuéntanos cómo así comenzó tu vida artística. Bueno, la vida artística, la vida musical desde el colegio, como todos, muchos lo hacen, presentaciones en televisión en la juventud, y pues podría decirse que en el año 79, perdón, el 77, para ser más exactos, 2 años antes, fue mi primera presentación en un festival de la canción universitaria, donde obtuve el premio al mejor intérprete, con una canción que compuse, ¿no? Y eres compositor, ¿no? Sí, soy cantautor. Y luego, posteriormente, participé en el festival Aleluya, donde obtuve 4 premios. Y no es que me esté ufanando, pero hay que decir lo que fue. Claro. Me premio al mejor intérprete, la canción más popular y el primer premio. De ahí salté al FICA, la Amazonía,
y ahí también gané el primer premio. Estuve en varios eventos. Los últimos que yo recuerdo fueron en Panamericana Televisión, en las dos versiones del Festival Chabuca Granda y después Festival de la Voz en Chile. Últimamente, ya en estos tiempos, así en el Festival de Boyacá, de versión Colombia, aquí en Perú, estuve entre los finalistas. Y bueno, pues yo soy, ya pues yo me había retirado un poco por la vida profesional como abogado, las obligaciones, pero nunca dejé de componer, estuve dirigiendo tunas universitarias, soy fundador de una tuna también, pero yo soy me acercó nuevamente a las tablas y gracias a Dios, pues aquí estamos y bueno, vamos para adelante. Claro, se puede decir que tu vida en la música comenzó mucho antes de Yo Soy, ya tenías una trayectoria ya. Bueno, sí, como te digo, dirigí varias tunas universitarias, también he compuesto canciones de tuna. A nivel mundial me conocen, gracias a Dios, por el talento que uno tiene. Me conocieron, ¿no? Y mis canciones, el de la tuna de derecho de la Universidad de San Martín de Porres, del cual soy uno de los fundadores, la canción Ole, Ole y Olé, la tuna de derecho. La cantan en Madrid, la cantan en Málaga, la cantan en México, en Colombia. Le cambian nada más el nombre, de la Javeriana, de la UNAM de México y en Chile, en todos lugares. Y Dependiendo de los. para mí es un gusto, pues, que el Perú sea representado por mi persona en las canciones. Ay, mira, qué privilegio para todos nosotros y representando a todas las tunas universitarias que existen en el país, ¿no? No las represento a todas, pero sí comparto con ellas. Cuando viajo al extranjero, sí las represento, porque cada tuno cuando sale representa a su país. Pero no, cada tuna tiene su identidad. He tenido el gusto de dirigir algunas de ellas y hacerle sus himnos también, sus temas característicos de muchas tunas en Perú. Corrígeme si no estoy en lo cierto, los tunos es algo así como que unos mariachis mexicanos, pero ustedes son como representan a la tuna española, algo así. Vamos a sí, yo creo que O sea, para hacer una analogía, ¿o no? no, digamos que son cosas totalmente diferentes. Los mariachis, digamos, son músicos que de costumbristas de México que se forman y hacen serenatas y no, y lo hemos visto en las películas, ¿no? ¿Verdad? Sí, y también yo la oportunidad que estuve en México hace, pues, como lo mencionaste, estuve por la Plaza Garibaldi, es bellísimo, es un arte Épica. hermoso, muy bonito. Pero lo de las tunas es diferente porque está conformado por alumnos de la universidad. O Por sea, solo para estar en la alumnos. tuna tiene que ser necesariamente universitario, ¿no? Y bueno, hay Requisito. tendencias y es la que yo, por ejemplo, que los hombres somos los que formamos las tunas y dedicamos serenatas a las damas. Pero también ahora las señoritas forman grupos llamados tunas y también expresan su arte y bueno, definen lo suyo. Y ahí estamos en el ambiente de la música compartiendo. Pero la tuna, básicamente, como te digo, decíamos, es ser varón de nacimiento, universitario, enamorador, coqueto. ¿Y por qué no decirlo casi como el Manolo Otero que lo Claro, ubicas? la voz que seduce, ¿no? La voz que Embaraza. embaraza. De aquí a 9 meses os digo Oh my God. la verdad. Bueno, venga. ¿Cómo así nace la invitación? ¿Quién Ya, tiene la yeah. idea para? Mira, mi registro de voz es de barítono bajo. Aunque mi maestra de canto, a quien la saludo, Ana María Parodi, que hace poco cumplió 100 años y todavía enseña canto, ¿Serio? claro que Toda sí, una maestra. ella ha sido directora de Perú Lírico muchos años en el Radio Nacional. Y pues ella me fue trabajando la voz a partir de los 17, 18 años. Empecé como barítono alto, luego barítono grave, barítono bajo, ¿no? Luego pasé a hacer tenor dramático, ¿no? Que, o sea, puedo llegar entre los graves, también a los temas altos y agudos, sí. Bueno, dentro del registro, ¿no? Que se establece entonces, pero cuando me dicen, oye, una colega, una doctora, Katy Palacio, me dice, Osquita, preséntate a Yo Soy. No, le digo, no, yo soy Óscar Olivia y yo canto mis canciones, soy cantautor y ahí déjalo. Pero mira que no sé cuánto, déjame. Ya, bueno, al final digo, pero ¿a quién es? A mí me encanta Nino Bravo y yo no voy a llegar a sus escalas. Me encantan las canciones del Puma también, pero también el Senor.
Entonces dije, bueno, Manolo Otero se acerca más o menos a lo que yo hago. Claro. Y entonces, pero Manolo Otero es bajo. Entonces he tenido que trabajar un poquito la cuerda hasta llegar cerca a su registro de voz, ¿no? ¿No? Y por ahí, como he ido poco a poco trabajando mis bajos, ahí como que la hice y pude ingresar a la temporada 19, el 2017, claro, donde participé en galas. Sí, estaba viendo su casting cuando se presentó a Yo Soy, y no sé si me pareció que cuando usted estaba cantando La Vida en Rosa, Katia Palma estaba ahí, que ella imitaba a Thalía, supuestamente a Thalía, y yo veía que usted se esforzaba, o sea, hacía todo el intento para no reírse, y a la vez interpretaba. Muy divertido, o sea, lo que pasa que Katia pues tiene su chispa, pues tú sabes que ella pues es clown, y es actriz, entonces ella hace lo suyo, ¿no? De alguna manera yo tenía que seguir cantando, pero me hizo equivocar, la odio, y por eso me mandaron a sentencia, ¿no? Entonces, pero bueno, en fin, al cabo es parte de la vida y quedó como algo, como una anécdota. El video está ahí. Sí, la verdad que yo veía, y lo veía usted, el esfuerzo por no reírse y... Sí, en esa canción, si no fue, creo que fue, María nomás. Es tu nombre. Y también cuando hice el casting, pero también en galas me hizo eso. Pues. Ah, ok. Yo me estaba hablando, me estaba confundiendo con lo de las galas. Pero sí, en el casting fue Living Rose. Sí. Después dijo Avenida Petitoire. Sí, el pan petité compré en la Avenida Petitoire. Sí, muy, muy simpática. Ella es un jurado muy peruano, muy auténtico, okay. Y es lo que le gusta a la gente, ¿no? Claro, la chispa, pues la batidera. Sí, y cuéntame acerca de tu participación en Yo Soy, ¿qué anécdotas te llevas, qué recuerdo te llevas? Muy bonito, el equipo que te apoya allí, ¿no? Que te preparan, tanto en la forma de sombrerte en el escenario, tanto en la vestimenta, te preparan también en la forma como debes expresar la expresión, la dicción, profesores de canto y todo ello, ¿no? Y entonces, y además de ello, el grupo humano, ¿no? Con los compañeros con los que hemos participado, hasta ahora nos vemos. En mi temporada ganó Nelo Franco, el Pedro Fernández, mi gran amigo. Cada vez que voy a Arequipa, me encuentro con él, actuamos juntos. Ahí de verdad, si buscas mi página, vas a ver que siempre nos encontramos. Varios compañeros de Yo Soy. Y que a pesar de que va uno se iba eliminando, pero las amistades nunca se eliminan. Claro, forman como una comunidad. Así es, nos encontramos. Y por eso estoy acá, fíjate. Claro, siguiéndonos encantando con la invitación de Manolo Otero. Cuéntanos, ¿cuándo van a hacer una presentación? Mira, en la Casa del Inca va a ser el día 28, la primera presencial, después volvemos a los presenciales, ¿no? Vamos a estar, por ejemplo, con Junior Arenazas, que es de Guillermo Dávila, va a estar Servando Florentino, Macuco, Isabel Pantoja, varios artistas de Yo Soy. Y vamos a ver, tratar de dar lo mejor que podemos al público. Hola, amor mío. Hola, del que un día salí hace tiempo ya. Quiero pedirte perdón, así un niño lo sé. Y me porté como tal. Hola, amor mío. Hola, vuelvo acá. Laila, nara laila. Laila, nara laila. La 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 la. Aquí me tienes, mujer, que nuestro amor aún no se perdió, no, no quiero verte llorar. Y así, juntos los dos, poder comenzar un tiempo mejor. Laila,
la 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 la. No se olviden de llamar al 992-30-6618 para contratos y maltratos. Nos vemos. Chao. Ahí estamos con todo lo mejor de nosotros para poderles cantar con mucho cariño para todos ustedes. Aparte de tu invitación, cuéntanos acerca de ti, de la parte musical, de que eres cantautor y todo. Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Tiene que decirme así. Bueno, ay, 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 Dios, Dios me diga. Intentes olvidar. Mira, a ver, Raquelita me resultó respondoncita, está muy bien. Pero de eso se trata, ¿no? Qué bueno, te felicito. Y sí, bueno, estoy también con el proyecto de presentarme a La Voz Senior, ¿no? Esta temporada que viene, ¿no? Van a ir muchos cantantes y trataré de hacer lo posible. Pero ya con mi voz verdadera, o sea, porque yo canto un poco más alto. O sea, para Manolo, bajo el registro y para... La, 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 la. Te canto con mi voz ya más, más propia, digamos, de barítono alto, barítono. Más tú. Más yo. Claro. Sí. Bueno, si me quieren ubicar, mi teléfono, lo digo con Manolo Otero. Uh-huh. Sí. Pues mi teléfono es el 992-30-6618. Repito, 992-30-6618. Y guardad celosamente el secreto de la serie rosa. Bueno, y después también me encuentras como Oscar Valdivia. Tengo dos cuentas, una de Oscar Valdivia y otra con el nombre mismo del cantante, Manolo Otero. Entren a mi página de YouTube. Canal. Sí, canal de Oscar Valdivia. Y van a encontrar mis composiciones, tanto de boleros, de la tuna, baladista, de todo, de todo, de todo. Todo lo que y si pueden, le ponen un clic, me gusta. Se suscriben. Y se suscriben. Suscríbete. Ahí sale, tenemos. Dentro de un instante, si deseas, te la canto. Gracias, así, con dedicatoria y todo. Con dedicatoria y todo. Me le ha creído mucho esto de que quede embarazada. Ah, pues nada, ya. Ahí que me la... Hay que creerla, hay que creerla, los antojos. Un saludo a los españoles. Pues tiene un antojo, hay que cantarle, nada. Sí, claro, solamente que me cante. Y el resto con todo el alma se llama la canción. El resto se encarga mi esposo. Esa canción se llama Con todo el alma y la cantó el artista, porque si mi mujer también se entera que estoy coqueteando, me va a caer ya cuando llegue a la casa, pero es parte de la actuación. Es parte, porque... Y cuando ella me dice, sí, yo también cuando me entreviste, parte de la actuación, porque ella es Jessica Corso, Cecilia Bracamonte, de Yo Soy, y esta tía también, cuando ya está ella, pues me dice, ahora me toca a mí, pues nada, pues es vida artística. Entonces que ahí la entreviste mi hermano. Ah, bueno, oye, pero que no me la embarace, eso sí. No, no se preocupe. Venga, Raquel. Aparte de la invitación de Manolo Otero, ¿invitas a alguien más? Bueno, como juego, a veces. ¿No? Por ese amor que tú me das, por ser así, así nomás. Polinesia. Sí. Sí. A ver otro. A ver otro, a ver, a ver. A ver. Voy a perder la cabeza por tu amor, porque tú eres agua, porque yo soy fuego y no nos comprendemos. ¡Oh! Esa canción me hace acordar a mi papá, no sé por qué. A mi papá yo lo molestaba que cantaba esa. Claro, claro, claro. Entonces, que sí. Entonces, y mi papá se le caía su cabello. No vas a perder la cabeza, ya perdiste el cabello. Yeah. La cabeza. Voy a perder el cabello por tu amor. Ya ves, mami, todo lo que provoca, ya pierde el cabello. No, pero eso es dignidad, aparte, hombre que se respeta, pierde cabello también. ¿Qué más? Otra imitación. Sí, a ver, me ha dicho que me parezco a Juan Gabriel también varias veces, pero es que sí. No, pero es que no canto como Juan Gabriel. A veces hago un poquito que dice, querida, nada más, ¿no? Nada más. Dime cuándo tú. Dime cuando no es la letra. Hey, hey, ¿no? Dime cuando tú vas a volver. Dime cuando tú vas a volver. Ah, yeah. Sí. La próxima puede ir como con la y viendo un poco tu textura. ¿Ya? También tiene, puedes cantar a Sandro. Por ese palpitar. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene tu mirar? Yo puedo presentir que
tú debes sufrir igual que sufro yo. Sí, por esta situación. Ya. Sí, ya le quitaste la imitación a nuestro amigo Tony. No, mira, la imitación me llevaron para que imite y hice mano, pero y me dicen, oh, imita. No. Mis hermanas son, ¿para qué vas? Mis hermanas son las que me reclaman, ¿no? Tú eres abogado. Y ahí yo soy cantante. Claro. Pero eres Oscar Valdivia. Sí, pero ya no me meto, solamente Manolo Otero dice. Y cuando hago mis presentaciones, mis shows, entonces ahí le hago un poquito. Porque paso la vida cantando, ¿no? También le hago un poquito de todo y la gente se divierte, pero parodiando un poquito. Claro, parte del show, ¿no? Claro, para que la gente así se es. Entretenga. O sea, sí, hace un poco de parodia. A Rafael también, de todo. Le hago un cachito, agarro mi guitarra y me pongo a cantar. Y los que más se divierten son mis amigos, pues, ¿no? Claro. Y entonces, pues ahí le doy un poquito. Sí, que te sale el español a cada rato y a mí me estás contagiando. Hostia, pero es que la cosa se pega, pero como que ya. Bueno, la gente se divierte. O sea, el asunto es, también, es, como te digo, hago chistecitos. Un poco recuerdo las canciones de La Tuna también. Y eso. A ver, cuéntate un chiste. Un chiste. Pues lo hago cantando. Pues dice que... Bueno, te voy a contar una suavecita. Lo que pasa es que cuando yo hago show para gente claro. adulta, ajá. y me imagino que se van a ver jóvenes, pero pues pedí una tía que estaba cerca de la iglesia y le dice, padre, yo quiero hacerle una confesión. Pues hija, ¿de qué se trata? Pues la semana pasada hice el amor con el párroco vecino y bueno, él siendo representante de la iglesia, representante de Dios, y no sé si era esto pecado o no. Y el cura le dice, pues hija, no sé si será pecado o no, pero te digo que esta es tu parroquia. Pero bueno, es sutil, sutil. De hecho que los niños no van a entenderlo porque bueno. Pero los adultos sí. Los adultos y los adúlteros sí. Yo soy adulta. Oh, ya. Perfecto, aclarando. Bueno, sí, un chistecito así. Y luego con la guitarra. Sí, así. Bueno. Hace el chiste de posible. Sí, después chistes coloradillos. Y la gente le encanta, por eso me contratan. Pues me dicen, oye, estos tus chistes, ya, pues, ¿no? Claro. Entonces, un poco como, porque si les voy a hacer Manolo Otero, terminan... ¿No? Claro, las baladas, cualquier balada, pues, ¿no? Entonces... Claro. Y cuando interpretas a Manolo Otero, porque es un gran intérprete... Claro que sí. ¿Te costó? Fíjate que cuando uno ya es cantante, del tema de la expresión... definitivamente es muy parecido, pero sí cuesta. O sea, a mí en Yo Soy me ayudaron bastante, ¿no? Para el tema de la postura, el tema de que él no se mueve mucho. O sea, si ves ese trípode, ahí está, es Manolo Otero. Porque él encantaba con su voz y, bueno, pues obviamente que era un tipo bastante simpático, ha sido Mister España en una oportunidad. Entonces no era necesario que él se mueva y haga más cosas y baile, qué sé yo, ¿no? Claro. Hay cantantes que tienen que hacer eso para captar un poquito la atención. Manolo Otero, entonces... Pero él a través de su voz es como que se movía todo. Claro, su voz, su mirada, su galantería, su romanticismo. Todos esos detalles que Ricardo Morán me lo dijo y aprendí mucho porque uno no deja de aprender. Quizá al principio me chocó, dije... ¿Cómo me dice eso, no? Pero es que el jurado tiene que decirte las cosas como deben ser para que tú... Pulas tu persona. Claro, y eso me ha servido un montón. Me sirvió, me dijo que más o menos el estilo de Manolo Otero era muy parecido al de Julio Iglesias, ¿no? Porque eran muy galanes, ¿no? En ese entonces era así. Pues. Claro, muy enamorado. Y entonces yo, ¿qué pasa? Que yo soy un poco más como me estás viendo, ¿no? Más espontáneo, más creativo. Mi personalidad es totalmente diferente. Claro, ¿no? Es como que adaptar una nueva personalidad, la del imitador, ¿no? Mientras estás en el escenario. Efectivamente. Pero ahí te marcaron, me ayudaron, como tiene que hacerlo. Y en lo posible trato de ser sensual, trato de ser coqueto. Bueno, no sé si no era lo que necesitaba imitar. ya no hay que imitar mucho en esa parte. Todos los caballeros somos muy coquetos. A ver, Oscar,
Por favor, diríjate a todo el público ya para terminar esta entrevista. Cámara 1, cámara 2. A esa cámara. Ah, ya, perfecto. Bueno, pues me siento muy halagado. Nuevamente, Raquel, te agradezco de la oportunidad de invitarme a tu programa, Los Mejores Imitadores, aquí en este canal digital, Los Mejores Imitadores, para poder llegar al público que en este momento nos observa y espero que sea de vuestra satisfacción. ¿Quieren escucharme? Pues ya saben mi número, reitero, el 992-30-6618, pero también el día 28 estamos en el Palacio del Inca. Ustedes, si desean colaborar con su servidor, pueden hacer un yape al 987-942-941. Pero señora, señor joven, coja su lapicero, anótelo, lo voy a repetir. 987-942-941. O si no, se acercan al mismo Palacio del Inca, ustedes por 25 soles van a ver un show de espectacular, de 6 a 7 artistas de Yo Soy, imagínense. Un presupuesto, cuando uno va a casa es mayor, pero o sea, ya van a sentarse, a tomarse una cervecita, un traguito y ver un desfile de nosotros. Peruano que apoya a peruano. Los espero el día 28 de este mes. Nos vemos. ¿Con esa voz que tienes no te han llamado de alguna radio para que seas locutor? Me han llamado de Los Mejores Imitadores, donde voy a serruchar el piso a Raquelita. ¡Ah, mentira, mentira! No, sí, una vez, hace muchos años me propusieron para Radio Unión. Uh-huh. Pero no, ahí quedó porque tenía que estudiar. Me dediqué para terminar la carrera, porque a veces esas cositas te esclavizan y para estudiar una carrera hay que dedicarse. Claro. O haces una cosa u otra cosa, y mi padre me dijo, o estudias o te dedicas a otra cosa, ¿no? Entonces, no, papá, yo estudio. Entonces, terminé la carrera, soy abogado. Y sí, también, sí, pueden llamarme también. Sí, asesoro, yo litigo, por si acaso. Tengo mi CAL, mi casilla electrónica, y también asesoro a nivel personal, personas naturales, personas jurídicas, empresas, para que lo entiendan mejor. Uh-huh. Y todos temas de sucesiones, alimento, división y partición, cambio de estado de... entre ¿sí? los así en lo que es civil, uh-huh, por ejemplo tenencia, lo que es régimen de visitas, no, permisos para viajar al extranjero, contratos, todo lo que tenga que ver con civil, divorcios también, al 992-30-6618 y el yape al 987-942-941. Qué pesado, ¿no? Ay, no puede ir. Mentira. Muchas gracias, Oka. No, gracias a ti, Raquel. Gracias. Un gusto conocerte, de verdad. Me has hecho reír mucho. Gracias. Qué bueno, lo logré. Encantado. Bueno, amigos, hemos llegado al final de esta linda entrevista. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Bye, chao.